Show me. Where is he at? He's right in front of you? Who is it? Hay personas que han llegado a experimentar situaciones bastante misteriosas, por el cual, si no fuese porque algunos de ellos lograron captar en video los extraños sucesos, nadie les creería. Y es gracias a las nuevas tecnologías que uno tiene a la mano buenas cámaras para poder documentar en cualquier momento un acontecimiento en específico. Y en el mundo paranormal no es la excepción. Hoy veremos unos videos que me fueron compartidos en mi correo de contacto. Recuerda que si tienes material tuyo o que hayas visto en las redes, puedes compartírmelo en mi correo de contacto. Lo puedes encontrar en la descripción. También te invito a que vayas a mi canal de relatos, donde cuento las historias que nos comparten ustedes, ya sea historias de terror, leyendas urbanas y experiencias de los mismísimos suscriptores. Atrévete a mirar a través de los ojos del abismo y veamos los siguientes videos. En mi correo de contacto me compartieron este video que fue subido en la plataforma de TikTok, en el cual se logra ver cómo un columpio de la nada empieza a moverse solo a plena luz del día, mientras una pareja se encontraba con su pequeño bebé jugando en los juegos. Veamos. Mira, ¿sí ve? Mire. Si ve, amor, no. Vámonos, Miguel, vamos a casa. Vamos. Mira, subió, no, amor. No. El columpio de la nada empezó a moverse, a pesar de que ellos estaban ahí, y lo más curioso, en plena luz del día. Sin embargo, el metraje es bastante dudoso, ya que la cámara cambia de dirección antes de que el columpio se moviera, pero al final tu opinión es lo que cuenta. Una pareja en Estados Unidos se percató de ruidos que provenían de la segunda planta de su casa, cuando se supone que no debería haber alguien ahí. Veamos. Una de las puertas del segundo piso se encontraba cerrando y abriendo constantemente, al igual que las lámparas que cuelgan del techo, se ve como si alguien las hubiese movido. Sin embargo, al igual que el puesto anterior, es algo bastante dudoso. No, Kevin, stay away. Una señora de la tercera edad se encontraba con su pequeña nieta en la sala de su casa. Un momento conmovedor que fue interrumpido por un extraño comentario que hizo la pequeña, en el cual trata de decir que alguien está con ellas. Veamos. You're so funny. I can't wait until summer gets here so we can go outside and play. I miss Mimi. I miss you too. What? Who's coming? Pam coming. Oh. You
see somebody back there? Him. Who? Him. Him? Yeah. Where's he at? Is he in our house? Yeah. Where? Show me. Where's he at? He's right in front of you? Yeah. Who is it? I'm Guy. Who's there, mister? What are you doing in our... Where's he at? In the dining room? Yeah. Show me him. Go show me him. Give me your hand. Take me to him. This. Take me to him. Show me. This. Him. Wait, let me... Show me. Is he right here? Yeah. He's in our dining room? Yeah. What are you doing in our dining room, mister? What does he look like? I bug. He's got bug eyes? Yeah. What are you doing in our living room, mister? Get. You go back home. You go back wherever you came from. What's he doing? Come on, you're creeping me out. We're going upstairs. Come on. You're scaring me, Mimi. We're going upstairs. Yeah, you're scaring me, Mimi. We're going upstairs. Es muy curioso que la pequeña señale con bastante insistencia que alguien se encuentra con ellas. La abuela asustada decide retirarse con su nieta de la sala. Hay quienes comentan que los niños pequeños son capaces de ver cosas que nosotros no. ¿Tú qué opinas? Un joven se encontraba en su habitación viendo su computador. Él se percató de unos ruidos que provenían de afuera. Sin embargo, debido a la sutilidad de los sucesos, no se dio cuenta de algo bastante extraño. Aparte de los ruidos, se logra ver cómo la ventana que tiene al lado se abre poco a poco, algo que no logró ver en ese momento. Una cámara de seguridad logró captar un desgarrador lamento en la calle a la 1 de la madrugada. Lo extraño es que en la cámara se logra ver que no hay nadie. Veamos. Se logra escuchar con claridad un fuerte lamento. Como lo mencioné anteriormente, se puede ver que no hay nadie, por lo cual la persona que compartió el video, que captó su cámara de seguridad, afirma que se trata de un fantasma. Y cuéntanos, ¿qué opinas? Puedes dejarlo abajo en los comentarios. Te invito a que te suscribas para que puedas ver más contenido. Y si te gustó el video, regálame tu like y compártelo con tus amigos. Te lo agradecería muchísimo. Te habló Omares y nos vemos hasta la próxima. Chao.